Jamás e Israel llegan a un acuerdo y declaran la tregua. El alto el fuego empezará a partir de las 20 horas central europea y ha sido negociado gracias a la mediación de Egipto y de Estados Unidos. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha aceptado la propuesta egipcia después de hablar por teléfono con el presidente estadounidense Barack Obama. Los responsables de exteriores de Estados Unidos y Egipto han confirmado en una rueda de prensa en el Cairo que se suspenden los bombardeos sobre Gaza y el lanzamiento de cohetes desde la franja. Hillary Clinton ha vuelto a destacar la labor del presidente egipcio Mohamed Mursi y su peso en la región. Con edición de Sergio Ucedo informó Claudio Genes para ABCTV.